Del Kremlin a Tinduf. Operación Falsa Bandera. Vamos a conocer el mundo del espionaje en el siglo XXI. Hola a todos, soy Francisco Garza Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy tenemos el placer y la suerte de contar con un invitado de excepción, con Jorge Dezcallar. A muchos os sonará su nombre. Fue exdirector del CNI y también creo que al final del CSIC también, en los últimos años, y embajador en España, de España en muchos países. Contamos con un invitado de excepción que nos va a intentar explicar a través de su novela el mundo actual del espionaje y la geopolítica. Os animo a leer la novela, que yo estoy en ello, está muy bien, y también, sobre todo, a escuchar sus conocimientos sobre este complejo mundo que nos toca vivir. Un siglo XXI que para muchos parecía el año, el siglo de la paz y el amor, y está comenzando bastante movidillo. Empezamos. Ya sabéis, si os gusta este programa, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal de Bellum Artis Historia Militar y también al nuevo canal que está a punto de llegar a 10.000 de Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica. Hola, Jorge. Buenas noches. Todo un placer, Jorge, que hayas venido a este pequeño canal de Internet, pero de una comunidad muy rica de personas que queremos aprender historia y también conocer el mundo tan complejo que nos toca vivir. Y cuando Esfera de los Libros me puso en contacto contigo para hablar de tu novela, fue una oportunidad de oro para no solo conocer esta novela, que aquí nadie viene a decir, aquí vengo yo a hablar de mi libro, porque lo primero que hacemos siempre es hablar de los libros de los invitados. Normalmente, Jorge, siempre digo a los invitados que escribir un libro ya te da un nivel para saber de un tema, pero en tu caso es más bien el libro, lo haces bien por el nivel que tienes de conocimiento sobre el mundo del espionaje. Claro, esta es una novela de espías, pero uno es una circunstancia que decía Ortega, ¿no? Entonces, yo no lo hubiera podido escribir nunca si no hubiera tenido la trayectoria vital que he tenido, ¿no? Yo he sido embajador en Marruecos y he sido embajador en Washington también, en fin, en otros sitios, pero director del Centro Nacional de Inteligencia. Y yo lo que hago en esta novela es la Operación Falsa Bandera, es imaginar que a Rusia le van mal las cosas en Ucrania, como efectivamente le van, y que entonces pues el jefe del servicio secreto militar, que es el GRU, se le ocurre aconsejarle a Putin hacer una operación de distracción a la espalda de la OTAN, en la zona del estrecho de Gibraltar, aprovechando la mala relación que hay entre Argelia y Marruecos, que es una mala relación histórica que viene desde el año 56, ¿verdad? Entonces, claro, esto es pura ficción. Lo que pasa es que, como conozco el tema y como he estado metido en él y como sé cómo se hace una célula de inteligencia o de crisis y cómo se manejan estas cosas y cómo es una reunión de un embajador con un ministro de Asuntos Exteriores y cómo es, bueno, pues le da una verosimilitud que no hubiera tenido de no contar cosas que he vivido. Hay una anécdota que a mí me gusta, porque a mí me ha sido muy útil. En la autobiografía de Wilbur Smith, que es un autor pues, muy prolífico de novelas sobre África y sobre temas de que nació en Rhodesia, en la antigua Rhodesia, en lo que Zimbabue, cuando tenía, nació, acaba de morir con 90 y tantos años, pero cuando tenía 18 años, en la época colonial todavía, fue a Londres con su primera novela y el editor se la rechazó y le dijo, mire joven, escriba usted de lo que sabe. Y entonces él empezó a escribir sobre cacerías y sobre leones, que era lo que sabía. Y entonces se convirtió en un autor de mucho éxito, ¿no? Y yo escribo sobre las cosas que sé. Es decir, hay demasiada gente en el mundo, me parece a mí ya, pontificando sobre cosas que ignora. Y entonces, pues yo prefiero limitarme a lo que sé, ¿no? Entonces escribí una primera novela sobre Oriente, situada en la guerra de Siria. Esta segunda, pues está en el problema del Polisario y Marruecos y Argelia, y Rusia metiendo la mano por el medio. Y luego pues tengo otras ya de un libro de geopolítica tratando de explicar a dónde va el mundo y por qué estamos como estamos, ¿no? Abrazar Que el mundo. abrazar el mundo, en efecto.
Pues ese libro también un día tenemos que hablar de él porque hay que abrazar un mundo cada vez más difícil, ¿eh? No, no, no se deja Sí. abrazar fácilmente, ¿no? ¿Sabes por qué sí? ¿Sabes por qué está difícil? Porque estamos en un momento de cambio de ciclo geopolítico. Todas las normas que han regido el mundo desde el año 1945 hasta ahora, y el reparto de poder que se hizo en el año 45 en aquellas conferencias de Yalta, de Teherán, de San Francisco, de Bretton Woods, donde se crearon las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bueno, hicieron un reparto de poder entre los que entonces habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Pero se olvidaron de muchos otros países que, por ejemplo, la India era una colonia entonces. Claro. Y ellos, estos países, dicen, oiga, ¿por qué yo no estoy en el Consejo de Seguridad, que tengo 1.400 millones de habitantes y también tengo bombas atómicas y está Francia? ¿O por qué el Estados Unidos pues no renuncia al control del Fondo Monetario? ¿O por qué Italia tiene los mismos derechos de voto que tiene China en el Banco Mundial? Entonces quieren un reparto del poder distinto y quieren unas normas también, que esto es muy importante, que sean diferentes, porque las normas que rigen el mundo son las normas que se inventaron en el año 45 también y que son pues de origen occidental, judío-cristiano, pasado por la filosofía griega, por el derecho romano, por el Renacimiento que puso al hombre o al ser humano en el centro de la creación, por la Ilustración que puso la duda en el centro del debate racional. Claro, esta gente te dice, oiga, ¿por qué está el individuo por delante del colectivo? Te dice un asiático, ¿o por qué Confucio la meritocracia es menos importante que la democracia? ¿Por qué no el respeto de la autoridad? O en el mundo musulmán te dicen, oiga, ¿y por qué la igualdad de género? ¿Qué me dice usted esto? No es que no esté de acuerdo, es que me parece ofensivo. Esto me lo decía a mí el director de la Universidad Al-Azhar en el Cairo. ¿O por qué la religión tiene que circunscribirse al ámbito privado cuando tiene que permear todos los actos de la vida diaria del creyente? Es decir, el mundo está en cambio. Y cuando decía Magris, cuando un mundo termina y otro mundo comienza, pero todavía no acaba de comenzar y está arrancando, es la época de los monstruos, ¿no? Y es lo que estamos viviendo. Pasamos de un mundo bipolar a un mundo que va a ser, digo, multilateral, o un mundo que va a ser bipolar. Bipolar imperfecto, porque si China y América quieren hablar de armas, tendrán que contar con Rusia, que tiene 1.500 cabezas nucleares. Y si quiere hablar de economía, tendrá que hablar con Europa, que tiene el 20% del PIB mundial, pero que van a ser Estados Unidos y Rusia y China esencialmente los que se repartan el pastel en el futuro, ¿no? Y un pastel que hoy estuve escuchando un poco de fondo, ¿no? Una conferencia tuya en el trabajo mientras trabajaba y comentabas que del crecimiento económico que se plantea de aquí a unos años, aprovechando toda la tecnología, la inteligencia artificial, el 50% de ese crecimiento se lo llevará a China. Sí, hay un libro muy bueno, que a la gente que le interese esto se lo aconsejo, que es de Kai-Fu Lee, que es el gran gurú chino de inteligencia artificial, que se llama AI Superpowers, Artificial Intelligence, los superpoderes, ¿no? Y este lo que dice es que la batalla por el desarrollo de la inteligencia artificial la va a ganar China, por tres razones. Porque China tiene, dice, más emprendedores que tiene Estados Unidos. Porque son 300 millones, ¿verdad? Contra 1.400. Segundo, porque tiene mucha más ayuda estatal en China que en Estados Unidos, donde al sector privado pues se le deja que se desarrolle sin interferencias, pero no hay ayudas estatales al desarrollo de la inteligencia artificial. Y porque luego la inteligencia artificial se nutre de datos. Y Estados Unidos tiene mucha menos capacidad de generar datos que tiene China, porque tiene 1.400 millones de habitantes. Entonces él dice que el PIB mundial, ahora para que nos hagamos una idea, el PIB mundial son 80 billones con B de dólares, y que la inteligencia artificial de aquí al año 30 va a añadir 15 billones a esos 80, es decir, que va a ser casi un 20%, una barbaridad. Y de esos 15 billones, más de la mitad se van a quedar en China. Claro, aquí, O sea, en claro, Estados Unidos el resto se repartirá por todo el esto mundo, se ¿eh? entiende la famosa esta chip act estadounidense, ¿no? Esta guerra también para controlar un poco la distancia Claro. tecnológica, ¿no? Y la importancia de Taiwán. Taiwán Claro. es muy importante por los valores que defiende, pero es muy importante porque es el principal productor mundial de chips que nadie más es capaz de hacer en el mundo, ¿no? Claro. Pues tenemos este mundo de bipolar de la Guerra Fría al monopolar, después al multipolar y ahora vuelve al bipolar con alianzas, ¿no? Entiendo que se mantendrán como una especie de alianzas en torno a China y en torno a los Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí está surgiendo, claro, pero ahí está surgiendo un movimiento muy interesante, y esto es de los últimos meses, que es lo que se llama el sur global, una cosa que Farid Zakaria, en esta que es un comentarista americano, llama the rise of the rest, es decir, el despertar de los demás. Países como decía antes la India, que era una colonia en el año 45, la propia China,
que estaba en el año 45 en una terrible guerra civil entre nacionalistas y comunistas, Sudáfrica, que estaba en el tema del apartheid, en fin, Indonesia, una serie de países, Nigeria, que era otra colonia, países que son muy importantes que ahora han adoptado el nombre este de Global South, el sur global, que a diferencia del movimiento de los no alineados del siglo pasado, que era un movimiento muy ideologizado, un movimiento donde era marxista, era anticolonialista, estos no. Esto es la ideología, la dejan de lado y dicen: yo lo que quiero es tener todas las opciones abiertas, lo que yo quiero es desarrollarme, lo que yo quiero es tener desarrollo económico, quiero bienestar social y aliarme con quien me convenga en cada momento. Un ejemplo, fíjate, un ejemplo es Arabia Saudí. Arabia Saudí se entiende con Estados Unidos, su gran aliado, su gran proveedor de armamento, con Rusia en el OPEC Plus, donde juntos fijan el precio del petróleo en detrimento de los intereses americanos, que les interesaría que fuera más barato, sobre todo cuando eran las primarias hace un año, y al mismo tiempo está con Rusia y con China, que le abre las relaciones y le ayuda a establecer relaciones con Irán. Es decir, que toca todas las teclas al mismo tiempo y lo que le conviene en cada momento, o como Turquía, que es otro país que es miembro de la OTAN y sin embargo compra el sistema SS-400 de defensa de misiles ruso, que es el más sofisticado del mundo y se pelea por la hegemonía en Oriente Medio. Entonces, estos países son los que van a marcar con mucha influencia van a tener en el futuro próximo. Fíjate que los BRICS, que son Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y ahora se han añadido Arabia Saudí, Etiopía, Egipto y no me acuerdo qué otro, me parece que es Emiratos Árabes Unidos, sí, pues, tienen un PIB mayor que el G7. Claro, el G7 en el año 70, el siglo pasado, tenía más del 60% del PIB mundial. Hoy está en el 40 y tantos. Hoy ya lo escuchamos al G7, pero no tiene la misma capacidad de influencia que tenía hace unos años, ¿no? Como Europa. Sí. Europa tenía el 20% de la población mundial en 1900 y hoy tiene el 6%. Y por ahí no vamos. No vamos bien. Claro, pues, si el PIB es producto, es el resultado de multiplicar la población por la productividad, por mucho que produzcamos, mientras sigamos bajando en población, pues cada vez seremos menos influyentes en el mundo en términos económicos. No hay duda ninguna. Claro, y en ese tránsito, ¿no?, a ese mundo en el que seamos menos influyentes, la información, ¿no?, es un arma, es una herramienta que tienen los estados un poco para, bueno, controlar esa posible caída e intentar conducirla, ¿no? Hay, últimamente, en el caso, por ejemplo, del espionaje, hablan mucho de la importancia del espionaje industrial, no solamente de la propia empresa que se protege, sino ya de la propia interés de la nación en defender la propiedad intelectual de sus empresas, ¿no? Claro. Efectivamente, hoy el día la información es quizá el instrumento que más poder te puede. El problema es que la información, hoy en día el problema es distinguir la buena de la mala. Claro. Hoy en día en fuentes abiertas se encuentra tal cantidad de información, tal cantidad, la gente suministra tal cantidad de datos a través de las redes sociales voluntariamente. La gente no es consciente de la cantidad de información que da probablemente, ¿no?, en su día a día. Hoy en día el gran riesgo no es tener información, el gran reto es distinguir la buena de la mala. Tú imagínate hoy en día con los fakes, los double fakes, que se llaman. No, esto, yo he visto, yo conozco a Obama, he estado con él varias veces, he hablado con él, sé cómo se habla, cómo se ríe, cómo se sienta, cómo se pone de pie, cómo hace bromas. He visto un double fake de él. Ah, el vídeo famoso ese. Sí, diciendo unas barbaridades que nunca se le han pasado por la cabeza, pero que es perfecto. Imita perfectamente sus movimientos, sus inflexiones de voz. Yo no diría que aquel señor no es Obama y sin embargo no es real. Tú imagínate un guardia civil quemando un Corán en una plaza de Melilla, la que se puede organizar cuando tú demuestras que aquello es falso. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Pero cuando se demuestra que ya es falso, ya no se tira para atrás. Es decir, nadie se arrepiente. Es decir, ya se hizo, ya. Ya ha hecho todo el daño que tenía que hacer. Sí, sí. Hoy se intenta, fíjate, ha habido 1000 científicos que dicen: oiga, la tecnología avanza muy deprisa, hay que regularla porque puede escapar al control. Lo decía Yuval Noah Hariri, ¿no? Decía un momento que aquí, si no dominamos la inteligencia artificial, puede acabar dominándonos, ¿no? Es como le pasa al cerebro. Hay que recordar que es el premio Príncipe de Asturias por la creación de la inteligencia artificial. Claro. Entonces, dice, fíjate que puede acabar dominándonos, ¿no? Entonces, hay 1000 científicos que han mandado una carta diciendo: oiga, hay que regular esto, es muy importante porque plantea muchos problemas, hay que utilizarla bien. Pero claro, el problema es que va tan deprisa que cuando los gobiernos quieren regularla ya llegan tarde.
ya ha cambiado. La capacidad de procesamiento, según la ley de Moore, se duplica cada 18 meses. Entonces, no hay forma de que los parlamentos estén al nivel y puedan operar con la rapidez con lo que opera el de. Mira, Tom Friedman. Tom Friedman es un señor que es premio Pulitzer, que escribe en el New York Times. Yo lo conocí cuando estaba embajador en Washington. Tom Friedman ha escrito un libro que se llama Thank You for Being Late. Y en este libro él dice que si se aplicaran a la industria digital, perdón, a la industria del automóvil, los avances que se han producido en la industria digital, en la inteligencia artificial, el Volkswagen Escarabajo, ¿te acuerdas del Volkswagen? Sí. Que viajaría a 300.000 kilómetros por hora, gastaría un galón por cada 3 millones de kilómetros y costaría exactamente 3 centavos americanos. Ese es el grado Claro, de de crecimiento de la velocidad que crece. Claro. en el mundo de los chips. Sí. Por eso está la pelea que hay en este momento tan, tan Sí, tremenda el sobre. caso, hubo un caso, el último caso famoso es el de Huawei, el chip que hizo, que en teoría era de 7 nanómetros, pero al final se descubrió que eran 14, pero bueno, con una tecnología que tampoco pensaban que los chinos podían hacerla, ¿no? Es decir, los americanos ya, esa diferencia de 7 años o 8 años que quieren tener en chips, ya hoy, esta vez lo tuvieron ya muy cerca el susto con el chip de Huawei. Eso es lo que dice Kai-Fu Lee, exactamente eso. Pues tenemos este mundo complejo en el que la información va a ser clave. Pero en tu libro centras todavía mucho en la importancia del espía, ¿no? De ese espía, digamos, del libro, ¿no? Ese espía que va a fiestas, se conoce gente, ¿no? Tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama, es todavía el factor humano, ¿no? En la inteligencia, no me acuerdo cómo se llama. No, la inteligencia, la humint se le Eso, llama. eso, eso, eso. Inteligencia de fuentes humanas. Sí, claro que sí, es importantísimo la inteligencia de fuentes humanas. Lo que pasa es que la inteligencia de fuentes humanas, bueno, exige mucho tiempo, hay que invertir mucho en ella, es muy delicada, implica muchos riesgos y es difícil, ¿no? Una de las cosas que se dice en este momento del fallo enorme que ha habido por parte de Israel de no ser capaz de detectar este ataque masivo por parte de Hamás desde la franja de Gaza, es que Israel desde hace algún tiempo no tiene ya fuentes humanas Claro. en la franja de Gaza. Es decir, que eso lo he leído en algún sitio, no es una cosa que sepa por conocimientos, ¿verdad? Propios de las labores de inteligencia, sino que lo he leído en algún no sé dónde. Y no sé si es cierto o no, pero podría ser, porque Israel se fue de Gaza en el año 2005, aquello es un entorno muy, muy duro, muy difícil, muy endogámico. Y puede que no tenga fuerzas humanas. Y las fuentes humanas son muy importantes porque las otras se falsifican con mucha facilidad, ¿no? O se pueden jamming, ¿no? Se pueden interferir o se pueden. Ahora dicen también que con ayuda de Irán ha sido capaz de silenciar sistemas de escucha y de vigilancia que tenían los israelíes en la verja. Pues es posible que lo hayan hecho con ayuda de métodos de ciberinteligencia de origen iraní, no lo sé. Pero nada sustituye, creo yo, y esa es mi experiencia también, ¿no? A las fuentes humanas, a las fuentes que están sobre el terreno, gente bueno, que está mimetizada perfectamente con su entorno, que nadie diría que es un espía, que tiene un trabajo estable, que tiene una familia estable. ¿Has visto esa serie de The Americans? Sí. Bueno, pues es gente que, ¿verdad? Que tiene una agencia de viajes y que trabaja ahí y que nadie sospecha que. Hasta que los activan. Hasta que llega un momento en que sí, efectivamente. Pero bueno, esa fuente es muy buena, es muy buena. De hecho, hay una serie que comentamos antes que los dos vimos, la de Fadwa, que uno de los que tienen ellos como contacto en Hamás es uno de los, bueno, oficinistas, ¿no? De autoridad de Hamás. Y lo activan. Pero casi como última necesidad, lo tenían durante años como célula durmiente sin dar información y en una de las temporadas lo activan, pero sabiendo que lo pueden perder. Es cuando, de hecho, si no recuerdo mal, es cuando secuestran a uno de los, un israelí, y para descubrirlo, activan al único recurso que tienen, mostrando un poco también esa dificultad que tenía Israel de meter gente. Ellos se Claro, metían, pero digamos, los protagonistas, arriesgar una fuente claro. humana es lo último que haces, ¿no? Tienes que estar muy desesperado para poner en riesgo una fuente humana y no se hace eso, no se pone en riesgo, ¿no? Pero tener una fuente dormida durante mucho tiempo y activarla cuando a lo mejor han pasado 10 años y ya nadie se acuerda y sin embargo en ese momento dices, oye, tocas la tecla y dices, oye, que te necesito y el tío está disponible. Sí. Porque lleva 10 años con una cobertura perfecta
y que le ha permitido además, pues precisamente durante este tiempo, penetrar lo que quisiéramos que penetrara, ¿no? Activarlo después de tiempo de estar dormido, eso sí se hace. Ponerlo en peligro, yo no lo he hecho nunca. Pues no, es que es importante no poner en peligro, porque eso lo Las saben los demás también, claro. fuentes humanas, nuestros agentes, es lo que más protege un servicio. Sí, lógico. Hay algo que también, vinculado a esto, como no puedo meter gente, me baso en la tecnología, ¿no? Y está el famoso Pegasus, ¿no? Que bueno, todo el mundo sabe o oyó hablar de él. Y otras formas de escucha, ¿no? También vigilancia satelital, me imagino que radiofónica, radiofrecuencias, todo lo que, el espectro radio digital, ¿no? Todo lo que sea datos lo puede a lo mejor interceptar Israel o si no Estados Unidos ayudando, Claro ¿no? que sí. Y aquí, como digo yo, no hay amigos ni enemigos, hay el que puede y el que no puede, ¿no? Porque eso te lo hacen unos y otros continuamente. Efectivamente, es decir, hoy en día el juego ese es un juego que te exige gastar mucho dinero y que te exige además, bueno, estar muy al día, ¿no? Y tener gente muy capacitada. Yo una cosa que estoy realmente orgulloso es de haber creado durante mi etapa en el Centro Nacional de Inteligencia el Centro Criptológico Nacional, que es muy bueno y muy respetado en el mundo. Fíjate cuando el virus WannaCry hace unos años puso de rodillas al Servicio Británico de Salud y aquí afectó a alguna gran compañía española, pues estaban británicos, estaban los franceses, los alemanes, todos como locos intentando pues neutralizarlo y fue el CNI, ¿no? El Centro Criptológico Nacional que lo hizo. Es muy bueno, es muy bueno y gente muy competente, pero claro, también es que el nivel de riesgo aumenta de una forma exponencial. En el año 9, me parece que era el año 9, el Centro Criptológico Nacional en España interrumpió, bloqueó, en fin, neutralizó 200 ataques a amenazas críticas, infraestructuras, ¿verdad?, críticas. O el año pasado me parece que recibió 38.000 ataques, es decir, que se ha pasado de, no, de 200 a 38.000. Hoy en día, si vas a la policía y les preguntas, el delito más común es el que se hace las estafas online. Hoy en día, no sé, Robert Redford hizo esta película hace poco, que era un señor que iba con una pistola y atacaba un banco. Eso Hoy en ya día, para nadie ataca un banco con una pistola. Hoy en día se hace de otra forma las qué. cosas, ¿no? Una forma a distancia, más segura, menos. No, pero claro, esto es la es lo de siempre, ¿no? La lanza y el escudo. Hay gente que está permanentemente dispuesta a penetrar tu lanza y tiene, pues, pero tu escudo, y utiliza lanzas más fuertes, más penetrantes, más agudas, más lo que, y tú tienes que tener un escudo cada vez, pues, más capaz de defenderte porque ellos están inventando, tú tienes que estar inventando, ¿no? Esto es el ratón y el gato. Es una lucha permanente entre los que quieren, sabiendo, por otra parte, que la seguridad perfecta es imposible. Porque si tuvieras una seguridad perfecta que lo abarcara todo, pues vivirías en el mundo de Orwell, con un gran ojo que lo vería todo y donde no valdría la pena vivir, ¿no? Porque a veces no habría libertad ninguna. Yo coincido contigo. Y de hecho, como esto se sabe, el enemigo va a métodos arcaicos. A lo mejor mensajero en moto, un niño que lleva un papelito a otro. Es decir, yo lo que oí y lo que presupongo que gran parte de la preparación del plan este que estábamos hablando no fue ni con sistemas encriptados de comunicación, sino a lo mejor el boca a boca y de toda la vida, ¿no? Una cosa que se hizo, que se ha hecho durante los atentados en que en España, no había transferencias de dinero que pudieran trazarse, ¿verdad?, por el sistema SWIFT o por cualquier otro. Se utilizaba el método este de la hawala, Eso. que es un método ancestral donde tú entregas un dinero a un señor que tiene un chiringuito ahí en un zoco, en un pueblo perdido de no sé dónde, y el tío te entrega un pariente suyo, esto te entrega la misma cantidad en el sitio de que tú le dices, ¿no? Efectivamente, pero eso ha ocurrido siempre. En la Segunda Guerra Mundial, acuérdate que los nazis andaban locos intentando descriptar un sistema que tenían los británicos, y eran vascos, hablando en Sí. vascuence, vamos, en euskera. Sí, No les entendían. Decían estos tíos, ¿en qué código están usando? Pues mire usted, pues es verdad, hay que la imaginación al poder, escucha. pues tenemos esto que estamos viviéndolo hoy, es decir, al final lo que estábamos hablando de Israel, que es una actualidad que en tu libro lo basas en otra manera, pero al final yo creo que ese fenómeno de guerra híbrida, una guerra proxy,
Puede estar vinculado a lo que estamos viendo, por desgracia, de nuevo, esa reactivación, ¿no?, de la guerra palestino-israelí con otro Estado, ¿no? A lo mejor no con Rusia directamente, sino con Irán, que es el padre de muchos de estos grupos de milicias, ¿no?, que tenemos en el Oriente Medio, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí, yo estoy oyendo ahora estos días decir, ah, Rusia está detrás de esto, ah, está Irán detrás. Yo creo que estas acusaciones pues son muy delicadas y hay que tener pruebas antes de poder hacerlas. Ahora no cabe duda de que a Rusia lo que está pasando le beneficia. La atención del mundo se centra en otro sitio que no es Ucrania, por una parte, armas que podrían de Estados Unidos ir destinadas a Ucrania, como los misiles Patriot que ya están pidiendo los israelíes estos días. Podrían en Ucrania, pues van a ir desviarse hacia Israel, ¿no? Al margen de otros problemas que hay en Estados Unidos con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, o la mayoría republicana, Claro. perdón. Es decir, que ¿a quién le conviene? Pues hombre, puede convenir a mucha gente para distraer de sus propios problemas, ¿no? Sin duda ninguna. Y hablando un poco de los protagonistas de tu libro, bueno, que es el CNI, que tenemos un programa que te invito a ver, te pasaré el enlace, es una historia del CSIS, y después haremos una del CNI, pero bueno, con fuentes abiertas, nosotros no llegamos a tanto. Y después, lo que quería comentar es, en el libro das mucha importancia un poco al GRU, como, bueno, el que hila toda esta falsa bandera, ¿no? El que hila toda esta causa de la guerra, ¿no? El jefe del GRU es el que le sugiere a Rusia, al presidente de Rusia, Putin, le sugiere hacer una maniobra de distracción en África del Norte en la zona de sensible del estrecho de Gibraltar para distraer la atención de la OTAN y dejarle las manos un poco más libres en Ucrania, ¿no? Hombre, el GRU es el servicio de inteligencia militar, el FSB es el servicio de exterior, pero el GRU es el que está encargado de las misiones encubiertas. De las misiones, tiene los Spetsnaz. Spetsnaz son los grupos operativos especiales, que son los que, pues, al fin, se ocupan de eliminar a defectores o a gente que les molesta, ¿no? Y últimamente ha habido una serie de rusos conocidos, pues, que han muerto en circunstancias extrañas, ¿no? Envenenados algunos, ¿verdad? Sí, Incluso suicidios de todos. con, claro, Skripal, ¿verdad? O con polonio o con radioactivo o con sustancias, en fin, que no está al alcance del ciudadano normal. Como si no les importara, además, dejar una huella como diciendo, ojo, Que que somos sepáis nosotros. el que lo he hecho y que los que me crucéis, ¿verdad?, en la línea que yo he marcado, también ha habido una serie de gente que se ha caído por la ventana, ¿no? Últimamente en Rusia, a raíz de, en fin, a raíz de la guerra de Ucrania, gente que no estaba de acuerdo, que bueno, pues de esta cosa se ocupa precisamente el grupo. En tu libro, bueno, en una reunión que, bueno, que teatralizas, ¿no? Que pudo ser muy, muy real, que es cuando un poco Putin como que pide aclaratorias o pide ayuda, ideas para salir un poco de la situación que tiene en Ucrania. Pones como en los pensamientos del director del GRU, que él ya había comunicado, ¿no?, que iba a ser un error entrar en Ucrania, ¿no? Eso es algo que yo ya lo había leído, lo sabía, y que Vamos a ver. Prigozhin hasta lo reconoció, Prigozhin de alguna manera también. Es que yo no me creo que el GRU o el FSB no supieran que a los soldados rusos no les iban a recibir con flores en Ucrania. Tú sabes que los soldados rusos primero iniciaron la invasión con muy poca gente. Sí. Luego los mandaron a todos por la misma carretera donde los tanques se bloqueaban unos a otros y no, pues bien, aquello fue un cul-de-sac que no un callejón sin salida. Y en tercer lugar, los soldados dicen, yo no lo sé, pero lo he leído en varios sitios, que iban en sus macutos, llevaban uniformes de gala para llegar a Kiev, pues ¿verdad? Pensaban que Zelensky saldría corriendo y que allí podrían poner un gobierno marioneta al estilo lo que tienen en Bielorrusia. Y que entonces, pues, que desfilarían por las calles y las señoritas les arrojarían flores y besos. Sí. Yo no me creo que el GRU y el esto no lo supieran. Ahora, es verdad que hay un grado de corrupción en este mundo eslavo que es muy grande, pero también es muy posible que no les hicieran caso. Claro, ¿no? Ellos tenían el pensamiento de que tenemos que decir lo que quiera el líder, ¿no? Y vamos a intentar a lo mejor. Es que te puedo Claro. decir que eso sucede mucho, lo sé. Tú dices una cosa y no te hacen caso. Y entonces, pues bueno, pues otras fuentes tendrá
el señorito, ¿verdad? El jefe de gobierno, el jefe del Estado, lo que sea, para actuar de como actuó. Pero en el caso de Israel, yo me niego también a creer que el Mossad, por dificultades que haya podido tener y falta de fuentes humanas en Gaza, como dicen que ha tenido, me niego a creer que el Mossad o el Shin Bet no tuvieran información de lo que se preparaba. Lo que no sé es si esa información la suministraron con el debido grado de alarma o de urgencia, o si las gentes que lo leyeron le dieron y le prestaron la debida importancia. Claro. Entonces pues ahí quedan grandes incógnitas. A veces los líderes políticos no escuchan lo que no les apetece escuchar. Claro, no, porque pueden pensar, no, va a haber un ataque. Y dijeron, pues vale, cinco tíos o seis que saltan o pasan un muro y tal. Pero claro, a lo mejor Claro. nadie pensó este nivel de escalada Claro. que, claro, que supera todo. Es decir, Claro, cuando tú tiras 5.000 cohetes, claro. tienes que haberlo preparado durante mucho tiempo. No, porque 5.000 fueron el primer día y todavía están tirando hoy, o sea que. Claro, siguen tirando y mucha gente al corriente, y mucha gente que los ha llevado, y mucha gente que los ha disparado, y mucha gente que los ha guardado, y mucha gente que. ¡Buah! Y cuando haces un desembarco con lanchas neumáticas, pues lo mismo. Y cuando tiras un bulldozer contra la verja para romper la verja, y cuando tienes estos gliders, estos aparatos voladores, no sé cómo se Los llaman. paramotores, Bueno, pues sí. tienes que tener un montón de gente entrenándose para hacer esto. El primer día que sale un tío ahí se pega un tortazo. Tienes que aprender a. Había cientos de personas al corriente de lo que se estaba preparando. Yo no me creo que el Mossad no se enterara, te digo la verdad. No, o sea, yo sigo dándole vueltas, es decir, puede que yo, es que yo tampoco me lo explico, la verdad, me parece, es Yo no decir, lo entiendo. entiendo que el primer ataque y se vieron imágenes fueron a las torres estas de vigilancia, pero lo raro que esas torres tendrían que estar también alguna para drones, ¿no? Es decir, son unas torres que tienen una ametralladora puesta y Con métodos cibernéticos los habían claro, inutilizado pues así, sí, claro, con pero ayuda iraní. claro, Claro, es no. posible. No digo que no, 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 yo pero tampoco, y hay otros hackers más famosos cuando tienes a todavía. miles de personas preparando una operación, mantener el secreto, oye, si cuando lo saben tres ya no es un secreto, por amor de De Dios. hecho, te voy a decir una cosa que no diga, lo digo yo, ¿eh? En Twitter se está moviendo mucho que coincidió justo un ataque también de una hermandad de hackers rusos justo ese día, igual que pasó en Ucrania. Es una especie de compañía rusa de pirateo y eso. Lo digo, pero no que haya sido Rusia, sino que le haya contratado a alguien de una Bueno, compañía no lo privada. sé, porque durante la cumbre de Granada ha habido una serie de ataques contra infraestructuras online en Granada, ¿no? Claro, Durante la claro. cumbre esta que ha habido de la Comunidad Política Europea, que vienen de Rusia seguramente. Hay equipos muy sofisticados con mucha gente. Hay una unidad que tiene 4.000 tíos, 4.000 personas, todo el rato pensando a ver cómo. ¿Cómo me meto aquí? ¿Cómo deformo esto? ¿Cómo meto un troyano en este ordenador? ¿Cómo meto un? Si es que son 4.000 y gente con una cabeza y con conocimientos, ¿verdad? Claro, antes, hace años, pues el hacker era un individuo aislado, que luego se presumía con sus amigos, o a lo mejor, pues luego empezó a ser algo que te pedía un rescate, pero es que ahora. Con unidades estatales organizadas con 4.000 efectivos, como tienen a veces los rusos y los chinos. Esto es Kinect. Y los chinos y los americanos, porque supongo que también. No, y dicen que Corea del Norte también es bastante buena en este tema. No sé, si los únicos que tienen ordenador son estos. Posible. En Corea del Norte la gente se muere de hambre, pero Sí, seguramente tendrán en esto seguro. cosas comiendo poco. Sí. Este grupo se llama Killnet, que parece que está vinculado al FSB. Posible. Pues tenemos ese tema, ¿no? El tema de la información, de la gestión y sobre todo de la desinformación, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el mundo del espionaje para frenar las campañas de desinformación, ¿no? Que hacen. Porque lo que hacen los espías, en definitiva, una de sus tareas más importantes es recaudar información por los métodos propios de los espías, elaborar esa información, pulirla, decantarla, lo que se llama, pues, en fin, y luego presentarla al que tiene que tomar decisiones para que pueda tomar sus decisiones sobre una base lo más ajustada a la realidad posible, ¿no? Y eso, pues efectivamente, pues exige distinguir lo verdadero de lo falso. Y hay mucha gente que está empeñada en que creas cosas falsas y que presentan esas cosas falsas en unos envoltorios tan bien preparados que engañan al más pintado, ¿no? Sí. Ese es el gran reto hoy en día. El gran reto hoy en día no es
No es tanto tener información como distinguir la buena de la mala, fíjate lo que te digo. No, no, eso lo tengo yo claro y es algo que me da mucho miedo por la cantidad de información que se maneja en Internet y lo fácil que es que la gente, no sé si es por algo que tiene el ser humano también en su psicología, de buscar siempre lo que sea más raro creyendo que es la verdad, ¿no? Es decir, que en pleno siglo XXI exista el terraplanismo, ¿no? Como un concepto Eso que científico. nutre teorías conspiranoicas, ¿no? Claro. Es que Que en tanto éxito tienen, sí. van todas vinculadas, es decir, no sé, tú haces algo normal y man, no tiene éxito, pero si haces algo extraño que vaya con Claro. esas conspiranoides, Claro. sí. Pero es raro, en vez de la gente buscar algo que pueda dar certeza, buscan, bueno, dan certeza a eso, sí, dan certeza a lo que va fuera del sistema, claro, lógico, Sí, sí, algo fuera claro. del sistema que no se puede probar y que además pues dice las machadas más absolutas, ¿comprendes? Y la gente se queda contentísima escuchándolos. Sí. No, mira, hay demasiada gente ya creando confusión en el mundo como para contribuir a crear más. No, yo, por ejemplo, desde mi pequeña capacidad que tengo es intentar explicar a la gente lo que es lo que sucede en este mundo, desde este punto de vista de recopilación. Y muchas veces tengo que desmentir fake news. A veces me puedo comer yo una, pero al poco yo siempre intento desmentirla. Es decir, hay gente que no, que cuando cae en una mentira le gusta seguir con ella, no es capaz de. ¿Cuántas cosas, Francisco, recibes tú al día por redes sociales que te dicen ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz dijo esto y no es verdad? O lo dijo Rajoy o Feijóo, dijo no sé cuántos, y aparece el Papa vestido con un anorak blanco y aparece el Sarkozy peleándose con los chalecos amarillos. Y es falso. Pero hay gente que distribuye estas cosas sin constatar. Y hay una gran responsabilidad también del mundo de la prensa y del mundo de la información, ¿no? Que a veces pues, se dejan llevar por lo fácil, ¿no? Yo que he vivido en Estados Unidos y que he tratado a la gente del New York Times, del Washington Post, en fin, los controles a que ellos se someten antes de publicar nada y la diferenciación que hace el mundo anglosajón entre lo que es información y lo que es opinión. Que en España Está todo mezclado, sí. están absolutamente borradas en la prensa nacional. Bueno, pues yo agradecía cuando estaba allí porque sabía lo que era información, que eso era objetivo, era seguro, estaba contrastado, y luego cada uno que opine lo que quiera. De hecho, del mismo protagonista que la serie que hablamos antes de Fatwa, hay una serie nueva que se llama Hit and Run, bueno, que es también de un poco de espionaje y eso. Y hay una periodista que quiere sacar una noticia en un periódico estadounidense y antes de publicarla. Y primero pasa como unos filtros por dentro del periódico, ¿no? Pero pasa por el filtro de los abogados para ver las consecuencias que puede tener la publicación de la noticia en el caso de que no fuese 100% auténtica. Claro, porque en Estados Unidos hay luego unas normas de difamación. Porque en Estados Unidos lo secreto es secreto. Y aquí no, quiero decir. Aquí yo me acuerdo que fui la primera vez que fui a la Comisión de Secretos Oficiales a contar cosas, porque tenía que ir, porque me lo obligaba la ley. Cuando dirigía el Centro Nacional de Inteligencia. Al día siguiente vi que lo que habían publicado, lo que había dicho yo, estaba en los periódicos. Es decir, los señores diputados que habían asistido a esa comisión no habían tardado en nada en contárselo a sus amigos periodistas, claro. La siguiente vez que fui, y negaré que te he dicho esto, ya no conté nada que tuviera interés. Lógico, si es un secreto nacional, no se puede contar, tienes razón. No, en cambio, en Estados Unidos, fíjate, cuando te acuerdas del caso de Valerie Plame, que era un agente de la CIA, que, bueno, hubo un caso, Bush decía, estamos hablando de George W. Bush, que decía que la guerra de Irak, que había armas de destrucción masiva y no sé qué. Entonces, el marido de esta señora era un diplomático, era embajador en ¿dónde era? En Níger, creo. Y entonces decía que unas barras de grafito, no sé qué, que en Níger exportaba a Irak, eran para hacer armamento químico, bacteriológico. El señor este dijo, no, mire usted, no es así, no, no estas armas, esto es para hacer tuberías de no sé qué, pero no va destinado a eso. En el Departamento de Estado, pues lo cesaron como embajador, como castigo por no plegarse a los deseos de la Casa Blanca. Y entonces la Casa Blanca, como parte del enfado que tenía y represalia, desveló que la mujer de este embajador era un agente de la CIA que se llamaba Valerie Plame y que había actuado y había tenido misiones en Irak. Bueno, pero eso lo Bueno, pueden matar. claro, se organizó un tiberio tal que al final, bueno, tuvieron que indemnizarles. Yo les conocía a la pareja. Hicieron una película que la hacía Naomi Watts y la chica esta, Valerie Plame, era bastante guapa también, pero pues se parecía bastante a ella. Conocí en una cena
que dio el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, en su casa. Y yo estaba allí y estaban ellos dos. Y me dijeron, mira, Jorge, con el dinero que hemos ganado con el libro que hemos escrito y la película, ni yo tengo ganas de ser diplomático, ni ella tiene ganas de seguir siendo espía. Nos jubilamos. Compra un rancho aquí, estamos criando caballos y, bueno, irte a Nuevo México, es el sitio más pijo del mundo en este momento en Ah, pues Estados mira, mira Unidos. Jorge, mira Jorge, cuando publique el libro, si quieres te lo puedo regalar. Yo acabo de escribir un libro que justo toca la conquista española de Nuevo México. Así, Sí, ¿eh? la expansión toda española desde México hasta Nuevo México, sí. Juan de Oñate. Juan de Oñate y muchos más. Déjame que te cuente una historia rápidamente. Juan de Oñate, cuando avanzaba desde Albuquerque hacia Santa Fe, se encontró con una tribu muy belicosa, que eran los Zumosol, el primo de Zumosol de la zona, ¿no? De los indios pueblos, que eran los indios Acomas. Sí. Los indios Acomas le hicieron una emboscada y le mataron a unos cuantos. Entonces Oñate, como represalia, atacó su ciudad que estaba encima La de un ciudad del monte, cielo, sí. Sky City se llama ahora, y mató a no sé cuántos. Y a los sobrevivientes, dicen ellos, que les cortó la pierna derecha y los esclavizó. Lo cual no hace mucho sentido, pues si tú esclavizas a alguien no le cortas la pierna derecha porque te sirve muy poco ya, ¿no? Pero bueno, es lo que dicen ellos. Y las crónicas españolas de la época dicen que hubo esa batalla, dicen que conquistó esa ciudad, pero no hablan de ese castigo. Y los cronistas españoles lo escribían todo. O sea que hay dudas sobre si era verdad o no. Pero Bueno, ellos no, piensan. bueno, no. Yo en algunas crónicas sí dicen que les cortó, pero hay que entender una cosa importante. Esto es, que era un castigo por traición. Se habían jurado vasallaje a la corona y era una traición a la ¿Y tú crees corona. que les cortó la pierna derecha, el pie derecho? ¿Tú crees que En el sí? juicio de residencia le juzgaron por eso, sí. Bien, bueno, bien. El Pero caso es que los eso ángeles. no pasa nada, porque es normal, teniendo en cuenta en el siglo XVI. Claro. Bueno, cuando yo llegué a Washington como embajador, me encontré que cuando hacíamos un acto en Albuquerque o en El Paso, en El Paso también, pero El Paso está en Texas, pero en fin, en Santa Fe, sobre todo, que fuera del Instituto Cervantes, que fuera un acto comercial, que fuera una empresa española que se instalaba, que fuera lo que fuera, llegaban los Acomas, te montaban un cirio en la puerta diciéndonos racistas, traidores, genocidas, de todo. Pues Y mira, cada año le cortan a una estatua que hay de Juan de Oñate en Santa Fe, cada año le cortan el pie derecho. Es una estatua de bronce y cada año el ayuntamiento lo repone, ¿no? Vosotros, mira, yo me acuerdo de un documental de hace tiempo de unos de otro indio, otros indios pueblo que cuando llegaron los estadounidenses y les quitaron las tierras por no tener título de propiedad, ellos dijeron, no, si lo tenemos porque España nos dio la propiedad, nos la reconoció. Y se fueron a México al archivo virreinal y ahí aparecía el acta de propiedad y se quedaron con Fíjate. las tierras. Y son los únicos que tienen, digamos, sus tierras sin ser una reserva india. Pues fíjate. Bueno, el caso es que yo quise poner fin a aquellas manifestaciones, a aquellas protestas constantes, y entonces hice la paz con los indios Acoma, Ah, bueno, como bien, había bien. hecho el presidente Lincoln y como había hecho el general, el del Álamo, el general mexicano Ahí sí. Ahí, espera, espera. Santa Fe. no, el No, no, Santa son, Fe, no, no, Santa, son. Santa, el Ana, San Ana. Santana, Santana, eso sí. Mexicano, presidente Santana, había hecho la paz con los indios Acoma y el presidente Lincoln también. Y la forma de hacer la paz con esta gente es entregarles un bastón, bueno, con las armas de España. Yo aquí con el vicecónsul que teníamos allí, que se llamaba Gallegos, que era un señor de origen español, descendiente de los primeros pobladores. Me fui a ver a los indios Acoma, hicimos una ceremonia allí y fue muy emotiva porque el cacique y el gran chamán. Bueno, lo hicimos una iglesia española de la época que estaba desafectada, pero impresionante, de bonita, y en su pueblo. Y el pueblo estaba entero asistiendo a la ceremonia y la gente lloraba. El hombre estuvo haciendo una salmodia y rezando en su idioma, que no sé lo que sería, a los dioses solo. Y hicimos la paz, hice la paz con los indios. Y desde entonces parece ser que han dejado de molestarnos cuando hacemos manifestaciones culturales o No, pues comerciales mira, está o bien. No, a en la veces zona. quedan esas heridas abiertas que se cierran. Es igual, por ejemplo, que pueblos de España que siguen en guerra con Francia, porque declararon la guerra ellos a Francia, ¿no? Otra, te puedo contar otra historia. Un día estaba yo, era director político, y me vino a ver el embajador ruso. Te hablo del año 2003 aproximadamente. Y me dice, mire, va usted a pensar que estoy loco, pero le vengo a decir que Rusia y España están en guerra. Digo, ¿cómo me dice usted, embajador?
Digo, ¿y usted algún vodka esta mañana además o alguna cosa? Y dice, no, 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 mire usted lo que ha pasado. En California, siglo XVIII, unos españoles subían desde San Francisco y en la costa de Oregón se encontraron con unos tramperos rusos que bajaban desde Alaska. Alaska era rusa entonces. Sí. Hubo una pelea, los rusos tuvieron bajas, se retiraron y cuando la noticia llegó a San Petersburgo, el zar, que era Pedro III, se agarró un globo tremendo y declaró la guerra a España. Pero una guerra no tuvo nunca virtualidad porque estalló la Guerra de los 7 años en ese momento en Europa, que hizo que todo lo demás se olvidara, y porque además el pobre señor este, su mujer Catalina II, Catalina la Grande, con su amigo el conde Orlov, pues Lo quitó, sí. se lo cargó. Entonces, al poner en orden los archivos de la Unión Soviética, al poner los archivos Rusia, heredera de, se encontró con que había una declaración de guerra del zar a España y que no había la paz. Y la paz la firmamos el embajador de Rusia y yo, intercambiando notas verbales, después de haber ido yo a preguntarle al ministro, que era entonces Javier Solana, qué hacía, y el ministro me dijo, mira, dije, ministro, ¿me dejas que cierre la ventana de...? Dice, ¿por qué quieres cerrarla? Hace calor. Digo, voy a tirar por la ventana cuando te diga lo que te voy a decir. Dice, ¿qué vas a decirme? Que estamos en guerra con Rusia. Dice, vete de aquí. Me dijo, y arréglalo como quieras. Y lo arreglé con el embajador de Rusia, firmando unas notas verbales y poniendo fin al conflicto. No, pues muy bien hecho. Así que fíjate, Bueno, podía ofrecerme a los ucranianos ahora. claro, es que te voy a decir yo que Ucrania estaría contento de tener un aliado. Claro, ¿verdad? No, y hay más cosas de estas, ¿eh? Por ejemplo, había una ley en Islandia, si no recuerdo mal, que siguió en vigor hasta hace muy poco, que permitía matar vascos si llegaban a las playas. Sí. Fíjate, no sabía Sí, eso. sí. Estuvo no sé hace qué año, pero seguía ahí el candelero. Se olvida la gente que está en esas leyes. Los temas militares te interesan y a la audiencia también. En el estado de Washington, es decir, donde está Seattle, en Estados Unidos, noroccidental, ¿sabes por qué está la frontera de Estados Unidos con Canadá donde está? Sí, por una Ahí expedición, la de Orejón, sí. había un fuerte español, Fort Gaona, que está en la tierra de los indios Naka, que sigue hoy en día sin tener carretera, unos indios que se dedicaban a la caza de ballenas. Y allí, al final del estrecho de Juan de Fuca, ya metido en el Pacífico, en la punta misma, allí está el fuerte Fort Gaona, que los indios actuales, aquello era una palizada de madera, que yo pienso lo que debía ser estar destinado allí durante unos años, ¿verdad? Porque aquellos vivían en la edad de piedra auténticamente. Y gracias a eso, la frontera con Canadá, es decir, si los Estados Unidos tienen hoy día Pacífico, es porque, por una parte, desde California se impidió que los tramperos rusos bajaran y por otra parte se puso un fuerte en el sitio donde está la frontera con Canadá. Así que bien agradecidos nos tienen que estar los Bueno, pues americanos. algo que no saben los canadienses, ya te lo digo yo, la famosa isla de Vancouver Sí, al lado está. se llama oficialmente, o se tenía que haber llamado, Isla de Cuadra y Vancouver, porque el que lo descubrió fue un español, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Sí, Sí, mira, eso no sabía. es algo que ya se olvidó totalmente. Bueno, Yo saber. tengo un Pero programa. es que es impresionante Estados Unidos. Cuando tú llegas a Utah, a Salt Lake City, que está en los mormones y todo Sí, esto, yo fui a ver al gobernador en el Parlamento, y allí en el gran techo del Parlamento hay un señor que es Fray Juan Escalante. Fray Juan, pintado allí. Fray Juan Escalante evangelizando indios y tal. Si es que llegamos a todos sitios en Estados Unidos. Es impresionante la labor que se pudo hacer en aquella época. Es decir, aquella sensación de imperio e imperio para durar. Un imperio no para hacer solo centros comerciales como hacían los holandeses o los británicos. Un imperio donde se hacía antiguo, se hacían universidades, se hacían, en fin, pues allí en Salt Lake City, en el centro de los mormones, tienes en la cúpula del Capitolio, hay un cura español predicando. Pues ese, no, ese lo investigaré para el segundo tomo del libro. El caso Escalante, investígalo porque yo no sé cómo llegó el tío este allá hasta allí. Bueno, ese toque, yo mi libro llega hasta 1700. Utah es un poco posterior, pero Oye, me ya va a está. interesar ese libro, ¿eh? Sí, ya cuando lo publique ¿Es te lo Eduardo mando. Garrigues? ¿Conoces los libros de Eduardo Garrigues sobre Santa Fe y sobre Nuevo No, México? Eduardo Garrigues, no, 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 ese no, 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 no. Eduardo Garrigues Walker. Eduardo Garrigues es compañero mío, es diplomático, y yo creo que vive en Toledo ahora, está jubilado, pero ha escrito algunos libros sobre la presencia española en la zona de Texas y Nuevo México. Ah, pues no, esos no, porque tengo muchos, y esos de Garrigues no, 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 A no. lo de Eduardo Garrigues. Ah, pues Te encontré lo busco. interesantes porque a él le gustaba el tema y estuvo allí viviendo, además investigando sobre el terreno. Ah, pues lo tengo que apuntar.
Porque el que, último que se publicó no es de Alberto, no, no, García, no, no. Es que hay muy pocos de este tema. Yo Eduardo tuve Garrigues. que tirar libros en inglés de tesis. Pues tenemos el mundo del espionaje, que se vincula, esto de, al final, Sí. los lazos comunes también. Los pueblos que tienen lazos comunes puedes infiltrarte más fácil, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, a lo mejor me voy a México, genero una red de conocidos más fácil que si me tengo que infiltrar en otro país, ¿no? Es decir, otro país con otra cultura. ¿Qué duda cabe? Absolutamente cierto. Claro, y España, donde necesita captar información, que son países, por ejemplo, de lengua árabe, ¿no? Y cultura, a lo mejor, Claro, musulmana. fíjate. Tú, en tu libro, metes un personaje libanés. Sí, bueno, los libaneses están en todos sitios. Sí, sí, Oye, yo sí. encontré libaneses hasta en las tres fronteras, allí metidos en la zona entre Paraguay, Brasil y Argentina. Pum, ahí tienes libaneses por todos lados. Les llaman turcos en Argentina, todos no distinguen. Pero conmigo se metían cuando estaba en el CNI porque puse anuncios buscando gente que hablara pastún, que hablara urdu y que hablara no sé qué otra cosa, tayiko, me parece que era. Porque en aquel momento estábamos escuchando a gente que no entendíamos Claro. y no teníamos traductores. ¿Y dónde encuentro traductores de urdu? Entonces me acuerdo que estuve en Londres y estuve en la sede del MI6 hablando con mi colega, que entonces era Richard Dearlove, y le digo, oye, ¿tú cómo has resuelto esto? Yo sé que los ingleses aquí tenéis gente de todos los países, mucha más variedad, mucho menos, una sociedad mucho menos homogénea que la española, y a lo mejor encuentras gente, en fin, pakistanos, si tienes gente que hablará urdu, pero a mí me cuesta mucho. Y dice, Jorge, a mí también. A mí también me cuesta mucho. Yo he puesto anuncios en la prensa para encontrar gente que hable. Ay, yo cuando volví a España puse Claro, anuncios. ya está. Nos tuve que aguantar algún chiste en algún periódico. Dice, ah, este tío pone anuncios en la prensa. Y los encontramos. Y gracias a ellos luego pudimos empezar, después de hacer los filtros necesarios, como es natural, para poderlos entrar y meter en el servicio, pero empezamos a entender lo que decían gentes que antes no los entendían. Porque claro, cuando teníamos únicamente a ETA era muy fácil. Ellos, los etarras hablaban en euskera o en castellano. Pero cuando empezamos a girarnos, porque la amenaza venía del mundo árabe y del mundo, sobre todo, yihadista y musulmán agresivo, pues nos encontramos con que había mil variantes de, no solo de árabe, sino pues de otras lenguas, ¿no? De gente que es musulmana, pero que no es árabe. Y ahí teníamos un problema y había que buscar gente que los pudiera entender. Pues tenemos más o menos en tu libro los esbozos que podemos un poco del espionaje están vistos todos, más o menos. Yo creo que hablamos de desinformación, hablamos de guerras proxy y hablamos también en la guerra híbrida, a ver si se me salta algo de las cosas que pueden vincularse con esto. Sí, el tema, por ejemplo, que se vio ya varias veces, que es cómo grupos de inteligencia de otros países pueden afectar procesos electorales, ¿no? Por ejemplo, con campañas en redes sociales o incluso en un futuro el reconteo de los votos, ¿no? Bueno, eso es un peligro grandísimo que preocupa mucho. En muchos países se ha constatado, y eso ya está probado, ¿no?, que ha habido interferencia rusa, por ejemplo, en el Brexit, que ha habido interferencia rusa en las elecciones americanas. Los rusos dicen, en las elecciones que llevaron a Trump frente a Hillary Clinton, que a mi juicio era infinitamente mejor candidata, gente, los rusos dicen que ellos también, los americanos, influyeron en las elecciones rusas del año 17. O que crearon problemas o que influyeron para echar a Yanukovych en Ucrania en el año 14. Se ha acusado a los, y hay un expediente abierto, tengo entendido, en la Audiencia Nacional, a los rusos de interferir en el año 17 en todo el proceso del independentismo catalán. No, no solo para, es mucho más sofisticado, no es solo. Es para deslegitimar El el sistema sistema. democrático, sí. Eso es. Y crear dudas sobre su legitimidad y sobre la transparencia en el recuento de los votos o en los candidatos mismos, ¿no? Es más sofisticado que eso. Pero bueno, eso es un arma con la que hay que contar, ¿no? No cabe duda de que en Cataluña, en el Brexit, en las elecciones americanas, seguro que intervinieron los rusos, y yo supongo que los americanos han intervenido en otros sitios y los chinos también, que son, como decía antes, aquí no hay amigos ni enemigos, hay el que puede y el que no puede. No, sí, Y sí. las diferencias entre los que pueden de verdad y los demás son muy grandes, ¿no? Muy grandes. Eso que dices, aquí no hay amigos ni enemigos, seguro que conoces, bueno, lo conoces seguro, el famoso caso Rubicón, ¿no? El famoso ¿Cuál? caso de las máquinas que, bueno, que Estados Unidos dio a sus aliados y estaban pinchadas, claro. Ah, bueno, pues
Mira, no estaba corriendo, no lo Ah, sabía, pues ¿no? es una de máquinas de cifrado, estas de tipo Enigma, estas máquinas de que hay en todas las embajadas antiguamente había de estas máquinas. Pues Hombre, yo, Estados por favor, Unidos, claro que sí, pues claro Estados que sí. Unidos hizo una fábrica con Suiza, una marca que vendía a todos los países, pero tenía como una puerta secreta. Una... Pues no me extraña nada, es lo que dicen que hacen ahora los teléfonos de Huawei, por Eso, ejemplo. justo lo mismo, eso. Sí, pues no me extrañaría nada. No me extrañaría nada, porque aquí, como digo, no hay buenos ni malos. Hay los que pueden y los que no pueden. Y las diferencias entre los que pueden y los que no pueden son muy grandes, ¿no? Porque hoy en día el progreso tecnológico es tan grande. Mira, te contaré un secreto. Una vez nosotros en el centro, no sé si esto lo puedo, supongo que sí, cogimos un micrófono, no diré dónde ni de quién, que no sabíamos cómo funcionaba. Sabíamos que era un micrófono, pero no sabíamos qué tecnología utilizaba. Era como si lo hubiéramos cogido un extraterrestre. Sí. Es decir, las diferencias hoy en día entre los que están en la frontera de la tecnología y el resto de los humanos, pues es muy grande, ¿no? Y se aprovecharán. Y ahora cuando empiece, por ejemplo, toda la encriptación cuántica, pues dejará obsoleta todo el resto. Será imposible, ¿no? Ahora tú dices, bueno, es cuestión de tiempo y de dinero. Pero acabas rompiendo cualquier cosa. Igual que aprovecho para decir a todo el mundo que me está escuchando que nada de lo que esté en sus ordenadores ni en sus teléfonos es seguro, que lo dupliquen todo, que tengan cuidado. Si tienen una empresa, que pongan filtros y que tengan cuidado con quién tiene acceso a las cosas y que controlen todo. Una vez que se ponga en marcha todos los sistemas cuánticos, no habrá sistema de encriptación que dure un segundo. Claro. Yo hace poco, hablando con un seguidor del canal, me estuve hablando un poco de los ordenadores cuánticos que se van a hacer, que van a desarrollarse, y cuando eso llegue, claro, el mundo va. Si ahora va rápido el cambio, cuando esté con esos ordenadores cuánticos, va a ser abismal, o A mí, sea. sabes, tengo un nieto y lo que tiene 3 meses y me da mucha envidia porque pienso, ¿qué mundo va a ver este tío? A mi A mí envidia no sé, a mí me da miedo. no tengo ninguna curiosidad por saber cómo vivía Felipe II, ni me interesa, ni me interesa saber qué es lo que va a pasar. Y yo no lo voy a ver. Y me va a dar mucha pena porque seguro que va a ser muy interesante. Ya, interesante, sí, pero eso, yo tengo una hija de 6 años y yo tengo miedo de lo que le va a venir. Como soy historiador, me gusta casi más lo de atrás que lo de Bueno, adelante. eso también tiene. Pues, Muy bien. Jorge, voy a ver alguna pregunta del público y si eso, a Pero ver. rápidamente, pues son las 23. Sí. Vale, yo voy a quitar preguntas que no. Bueno, ¿por qué se ha entregado el Sáhara gratis? Esto es importante porque en tu libro lo cuentas, tienes un poco una teoría, ¿no? De por qué. No tengo ninguna teoría, no lo sé, lo ignoro y estoy bastante en contra de lo que se ha hecho. Estáis viendo las cifras de inmigración a Canarias estos mismos días. Las aduanas, excepto de Melilla, siguen cerradas. No hemos visto qué ventajas hemos obtenido. No conocemos la carta que envió el presidente del gobierno al rey de Marruecos y de la que solo conocemos fragmentos filtrados por la Casa Real marroquí. La carta la ha pedido el Congreso y no el gobierno no la ha entregado. Yo, sinceramente, no entiendo. Mira, cuando nos fuimos del Sahara hicimos muchas cosas mal, pero después de la Marcha Verde, pero al menos hicimos una cosa muy inteligente que fue colocarnos bajo el paraguas de la ONU. Claro. Es decir, lo que diga la ONU estará bien. Y entonces, cuando llovía mucho, nosotros decíamos, la ONU dice autodeterminación y referéndum. Nosotros decimos eso. Y cuando la ONU decía, no, mira, referéndum no se podrá hacer, pero hacemos acuerdo entre las partes. España decía, acuerdo entre las partes y con el control de la ONU. Estábamos a salvo. Sí. Pero cuando nos hemos salido del paraguas, nos hemos puesto con Marruecos. Y nos hemos enfrentado a Argelia. Argelia se ha enfadado mucho, nos ha cortado todo lo que ha podido, en fin, del comercio, ¿verdad? No se vende un bolígrafo que ponga Made in Spain en este momento y parte del gas. Y entonces nos encontramos con que Marruecos, ¿qué ventaja? Oiga, decían que No, las ni ventaja aduanas. ninguna. Melilla, Ceuta nunca ha tenido aduana. Y Melilla la cerraron en el año 19, el gobierno no protestó, pero decía que la iban a abrir. Ni han abierto en Ceuta, ni han abierto en Melilla. Y estos días están impidiendo que la ayuda humanitaria para el terremoto entre por Ceuta y Melilla, para no reconocer de modo alguno Nada. la. Si alguien se cree que Marruecos va a renunciar a Ceuta y Melilla porque nosotros digamos, tiene que hacérselo mirar, ¿eh? Yo no entiendo. Para mí ha sido el mayor dislate en política exterior que he visto en muchos años. No lo entiendo. Y el gobierno no ha sido capaz de explicarlo, no a mí ni al Congreso. Al pueblo. No hay una sola fuerza política en el Congreso que haya apoyado esta decisión. Cuando se fue a Marruecos el señor presidente del gobierno, me parece que fue el vasco.
Le dijo, señor presidente, va usted sin apoyo de esta Cámara. Eso es malo, te debilita ante el exterior y la política exterior tiene una política de consenso, porque responde a los intereses del Estado, no responde al capricho de quien gobierna, ¿no? Y sobre todo, si cambias, que es legítimo cambiar, tienes que explicarlo. Y el gobierno no ha sido capaz de explicarlo hasta ahora. Claro, en el libro, Entonces, bueno, lo que cuentas un poco a través de dos de los personajes estos del ejército marroquí, los coroneles que están ahí en el Sáhara, en una conversación que tienen con el teniente, que más o menos el teniente viene a decir, bueno, no son spoilers, es al principio de las primeras páginas del libro, lo de que si España reconoce el Sáhara, los demás países europeos vendrán después. claro, porque España, hombre, es la potencia administradora, España es la vieja potencia colonial y mucha gente mira lo que hace España. Y entonces, por eso a Marruecos le interesa mucho lo que haga España. Por eso lo que ha hecho Pedro Sánchez tiene muchísimo valor para Marruecos, porque Pedro Sánchez ha dicho, oiga, es la fórmula, la autonomía, es lo más creíble, más realista y más no sé qué. Oiga, pues si lo dice España, pues será porque es verdad, ¿no? Ellos conocen el dossier como nadie. ¿Qué le importa a un tío de Estonia el Sahara? No. No le importa nada. Dice, lo que haga España estará bien, porque son los que saben lo que pasa allí. Sí, no, coincido contigo. Pero bueno, más o menos todo se vincula a ese mundo. Lo cuento mucho en la novela, Sí. en Operación Falsa Bandera. Hablo de eso porque hago un debate allí entre marroquíes y pro-saharauis sobre el tema este, ¿no? Y planteo los puntos de vista de uno y de otro para que el lector también pueda contrastarlos, ¿no? Y pensar que tiene razón. Y todo se vincula a algo que está en pleno momento ahora mismo, que es los acuerdos de Abraham. Bueno, vamos a ver, los acuerdos de Abraham son muy graves, porque efectivamente Marruecos reconoce a Israel a cambio de que Trump le dé el Sahara, a la soberanía del Sahara a Marruecos. Pero los acuerdos de Abraham dejan a los pies de los caballos a los palestinos, porque no se preocupan para nada de ellos. Y entonces rompen lo que había sido hasta la fecha un tema tabú. Los palestinos tenían derecho de veto sobre las relaciones entre Israel y los países árabes. Cuando eso se rompe, los palestinos, como digo, quedan a los pies de los caballos. Y cuando ahora se plantea el que pueda ser Arabia Saudí también el que reconozca el Estado de Israel, yo creo que eso tiene mucho que ver en el actual ataque de Hamas, porque se han sentido perdidos y han dicho, bueno, aquí lo recuperamos. Imagen y visibilidad ante el mundo, o el mundo se olvida definitivamente de nuestra causa y los palestinos nos Claro. vamos por el desagüe de la historia. Sí. Yo creo que eso es lo que está en el fondo del ataque de Hamas. Y más que los palestinos, los grupos que viven de ellos, porque a lo mejor los palestinos les venían mejor sin Hamás y sin grupos terroristas que los gobernasen. Bueno, los palestinos, es verdad, tienes toda la razón en eso. Es verdad, hay grupos que se adueñan, ¿verdad? Sí. Es verdad, sí, tienes mucha Yo hace razón. muchos años leyendo un libro, no me acuerdo si era de Tom Clancy o Jeffrey Archer, era el Vaticano el que una especie de misión de paz se tomaba el control de Jerusalén, un poco para como unos cascos azules, ¿no? Pues a lo mejor para la autoridad palestina, que también tiene, bueno, eso lo digo yo, que para mí en muchos casos de corrupción y cosas así, a lo mejor era mejor un gobierno provisional de Naciones Unidas para dar al pueblo estabilidad. Porque es muy complicado. Hoy mismo la sanción que acaba de imponer Europa, que es lógica en parte también, porque se sabe cómo se financia Hamás, es la de cortar las ayudas a Palestina. Parece que lo estás revisando, ¿eh? Sí, no, es claro, es que, Es pero. cuando protestas. Sí, pero sí es verdad, ¿no? Es verdad. Mira, el mundo palestino, su gran debilidad es que están divididos entre ellos. Cisjordania lo tiene Fatah, que es el sucesor de Arafat, la OLP, mientras que de Gaza se ha hecho cargo Hamás. Y se llevan a matar entre ellos. Y yo creo que en este momento Hamás está diciendo, veis, yo soy el verdadero defensor de los intereses de los palestinos. Tú eres un tío acomodaticio que estás dispuesto a pactar con el enemigo a cambio de mantenerte en el poder. Bueno, eso forma parte también. Tienes razón, en este momento si toda esta gente desapareciera, pues los palestinos probablemente vivirían mejor, Sí. porque luego el grado de corrupción que hay en un lado y en otro debe ser antológico. Sí. A mí me contaron cosas y gente que vivió, bueno, que durante un tiempo estuvo en ONGs ayudando y que cambió de opinión porque, bueno, se llevaban bastante los intermediarios. Por Así es. desgracia, todo el mundo se aprovecha de la pobreza de otros Así es. para ser más ricos. Pues, Jorge, las preguntas más o menos todas circulan alrededor del tema de Marruecos, del Sáhara, de Hamás, que ya lo hablamos todo.
Hay unas preguntas interesantes. ¿Qué relaciones tiene España con otros servicios secretos? Es decir, si tiene buenas relaciones con servicios secretos. Magnífica. Magnífica, y no solo con los de nuestro entorno, quiero decir, con franceses, italianos, con alemanes, con británicos, con norteamericanos, por supuesto. En mi época organizamos también, intentamos estructurar unos grupos de red con países iberoamericanos. Y luego también tenemos con países árabes buenas, muy buenas, con Marruecos, con Túnez, con Argelia, te encuentras con gente muy pintoresca a veces en este mundo, pero la verdad es que yo creo que, mira, a todos nos une la lucha contra el terrorismo, todos queremos evitar que a nuestra gente salte por los aires como consecuencia que ponga una bomba en un tren, ¿comprendes? Y en eso estamos unidos. Y yo no creo en estas teorías conspiranoicas que circulan con tanta facilidad, pero sobre todo con los de nuestro entorno, ¿no? Nuestras relaciones con franceses, llegamos a extremos incluso de a veces poder hacer cosas juntas, que es el grado máximo de confianza que puede haber entre servicios, ¿no? Que eso ya con las policías, la Europol, la Interpol, es más fácil, eso ya como existe una figura más abierta, ¿no? Con el Mossad también tenemos muy buena relación. Pero sí, en efecto, tenemos muy buenas. Y yo creo que el CNI, además, y lo digo con toda sinceridad, yo tengo un enorme respeto y un enorme aprecio por la gente que allí trabaja, pues son patriotas, son gente que no tiene ni sábados, ni domingos, ni vacaciones, ni nada, y que trabajan para la defensa de España, de sus intereses, para la seguridad de los españoles, y que me he sentido muy honrado de haberles podido dirigir durante un tiempo, porque nunca he encontrado un grupo humano mejor, de verdad lo digo con toda sinceridad. Pues ahí tenemos suerte entonces. Cuando me dices el Mossad y España, me vino a la cabeza un problema que tengo sobre espionaje en el franquismo, que el Mossad, aunque España no tenía relaciones con Israel, entrenó a espías en España o tuvo una buena relación con España. Es posible, pero mira, te diré una cosa. Cuando la crisis de Perejil, que estábamos peleados con Marruecos, yo hablaba todos los días con mi colega marroquí. Cuando Argelia y Marruecos cerraron la frontera en el 94 y ahora en el año 22 han roto relaciones diplomáticas, lo han roto todo menos los contactos entre servicios. Claro, es que si no, claro, es que si no hay ningún vínculo, claro. Claro, se mantiene Claro. y es un mecanismo, ¿sabes? Una especie de teléfono rojo que se mantiene siempre abierto y vivo. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque si ya no tienes ni la diplomacia ni nada que te una, claro, es muy fácil escalas. Sí. Así es. Pues Jorge, todo un placer. Hay muchas preguntas, pero más o menos que son todas, claro, todo el mundo pregunta. Bueno, esto es una pregunta de opinión de una persona. Que yo creo que es como el number one, ¿no? De todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales, espionaje. ¿Qué opinas de Henry Kissinger? De Henry Kissinger. Sí. Hombre, vamos a ver, luces y sombras. Yo Eso. lo conozco a Kissinger, he estado cenando con él. Y tiene una cabeza lúcida, espectacular, pero hombre, es un hombre pues de su tiempo también, Claro, ¿no? claro. Por lógico, es decir, un hombre que hizo la paz del ping-pong con China, con Chu Enlai, y le dejó a Brezhnev con el trasero al aire, porque le dio un giro haciendo aquellos contactos con la China de Mao, pero al mismo tiempo, pues es el hombre que respaldó el golpe contra Pinochet, o de Pinochet, mejor dicho, contra Allende, ¿no? Bueno, yo creo que es una gran cabeza. Sus opiniones, incluso hoy en día, pues hay que tomarlas en consideración. Pero bueno, Kissinger tiene 100 años, ¿eh? Sí. Tiene 100 años, claro. Su visión del mundo está más teñida de pasado que de presente en este momento. Sí. Pero vamos, yo he cenado, ya te digo, con él y con su mujer. Me acuerdo de una cena muy agradable en Nueva York cuando yo era embajador allí. Y bueno, también de esto ya hace como 10 años, ¿no? Pero seguía con una cabeza espectacularmente clara, un hombre muy, muy, muy agudo, muy agudo, muy. Pero el hombre más brillante que he conocido no ha sido Kissinger, ha sido Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de, precisamente, ¿no? Bueno, óyeme, yo tendría que terminar, porque tú no conoces ya está pasado mañana. Bueno, no, habéis sacado muchas cosas, Bueno, por Jorge. eso te digo. Pues encantado, la verdad que fue todo un placer Ha sido escucharte. Yo seguiría escuchándote días un placer. Y yo conversar contigo fue muy agradable. y esta es mi casa. Si quieres volver un día, yo me he encantado de hablar de tu otro libro, el de Abrazar el Mundo, que nos des una visión
de esta geopolítica. Es aquel que estoy preparando sobre Vale. Ucrania, ahí viene. Vale. Perfecto, genial. Te Hablamos. tengo en la Hasta luego. agenda. Pues muchas gracias, Jorge. Y un segundo que me despido del público agradeciéndoles que estén aquí. Espero Y que. diciendo mi libro. Sí, espera, sí. Y si queréis saber más, pues os va a decir Jorge una recomendación de dos libros, de este y del primer tomo, del primero, que se llama, no lo leí, que se llama El espía occidental, ¿no? Espía occidental. Ese es sobre Siria y el conflicto de Oriente Medio. Muy bien. Y Operación Oye, Falsa Bandera, que lo tenéis ahí, compartir este que. rato contigo y con tus oyentes. Pues muchas gracias, Jorge, y gracias a todos los que estáis en el directo y a los que nos escuchéis en diferido. Este programa de Verum Artis Historia Militar con Jorge Dezcallar, que espero que os haya gustado tanto como a mí. Si es así, compartirlo en vuestras redes sociales y decirle a vuestros amigos que podéis descubrir cosas muy interesantes sobre el mundo del espionaje, pero también de la diplomacia en este programa de Verum Artis. Dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad en la que viajaremos en el tiempo para conocer anécdotas como estas y también momentos olvidados de la historia. Gracias y hasta la próxima.